El gobierno decidió negociar el salario mínimo por separado entre trabajadores y empresarios. Hoy tiene la primera reunión con ambos sectores. Andrés González se encuentra con el ministro de Trabajo para que nos cuente cómo va el proceso de negociación. Andrés. Así es, Claudia, precisamente nos acompaña el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón. Ministro, bienvenido al informativo de las mañanas con uno. Se reúnen ustedes entonces ahorita con los sindicatos de los trabajadores. Ellos han pedido que se aumente un poco más del 6.8 que ofrecen los empresarios. ¿Cómo ve usted el ambiente? Pues como todos tienen argumentos, todos tienen una actitud de concertación, todos tenemos la necesidad de buscar un acuerdo. Esa es mi tarea. Hoy tengo sindicatos a las 7:30, después tengo consejo gremial allá en Fenalco, después tengo consejo de ministros en reunión con el presidente Santos. Es un día para ver si podemos construir una fórmula que nos permita la salida de la concertación. En eso estoy. Se dice por parte de las centrales trabajadoras que posiblemente este año no se llegue tampoco a un acuerdo y lo más probable es que sea por decreto que se aumente el salario mínimo. ¿Usted cree que se pueda llegar a una concertación? Yo no vengo aquí por desprogramado, vengo porque tengo la obsesión, el deseo y la necesidad de buscar la concertación. Si no se puede, no se puede, pero yo no parto del presupuesto negativo. Pues si ellos están en la idea de que es imposible, pues francamente es una actitud que no corresponde por lo menos a la actitud que tenemos nosotros en el gobierno de buscar una concertación. Ministro, muchísimas gracias. Pues Claudia, esta es la información que tenemos aquí desde el edificio de Quendama, donde se reúne el ministro del Trabajo con las centrales trabajadoras. Esto por el momento, sigue ustedes en el estudio Como Noticias. Importante reunión, Andrés, muchas gracias. Finaliza el contrato de la famosa y controvertida máquina tapahuecos de Bogotá. Según la veeduría, le quedó la cuarta parte del trabajo sin ejecutar. Esta es... El pasado viernes se venció el contrato de la polémica máquina tapahuecos, que tuvo un valor de 11 mil millones de pesos y no cumplió con el objetivo que se había trazado. La idea de estas máquinas era que en 6 meses o hasta que se agotara el presupuesto inyectara cerca de 15.684 metros cúbicos de mezcla asfáltica para cubrir los baches de las calles de la capital. Pero según la veeduría distrital, estas máquinas al finalizar el mes de noviembre habrían esparcido 11.626 metros cúbicos de asfalto, es decir, el 74% del objetivo final. Según el distrito, el contratista ha incumplido el contrato en 3 ocasiones, pues este tenía que implementar 5 máquinas, pero se colocó 4 en funcionamiento. La veeduría distrital evidenció que el 15 de octubre del 2015 se efectuaron pagos al contratista por un valor de 6.500 millones de pesos, que equivalen al 55.6% del valor total del contrato, monto que corresponde al pago efectuado por la mezcla total inyectada. Las perspectivas económicas para el año próximo no son muy optimistas. Una proyección de la firma investigadora Euromonitor indica que el consumo en el mundo solo crecerá el 0.7% en el 2016. Se espera que, aunque poco, el consumo en el mundo crezca el próximo año. En el 2015 el aumento fue de 2.3% y se pronostica que en 2016 sea de 3% debido a la recuperación de algunas economías emergentes. Aunque, según el estudio, comparado con años anteriores, tanto las economías emergentes como en desarrollo están entrando en un periodo de bajo crecimiento. En economías desarrolladas como de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, se espera que el desempleo disminuya. Sin embargo, los salarios no van a incrementar mucho y se prevé que los ingresos anuales de la población crezcan 1.2%, poco menos que este año. La inflación no solo está golpeando a Colombia, en economías desarrolladas también va a afectar el costo de productos, pues este año la inflación en términos generales fue de 0.5%, pero el otro año sería de 1.7%. Aunque el consumo se recuperaría, para las empresas va a ser cada vez más difícil expandir sus mercados.